¿Qué tal? Bienvenidos a Fútbol con Historia por ABC TV. Año 1979, quizá el año más glorioso del fútbol paraguayo. Por primera vez, un equipo paraguayo lograba la Copa Libertadores de América. La base de ese equipo, que fue Olimpia, se tradujo en una gran victoria, en una consagración importantísima para nuestra selección, que había logrado el título por primera vez de la Copa América en 1953. Pasaron varios años para que, producto de esa gran campaña de Olimpia, se traduzca en la selección paraguaya de fútbol en una campaña realmente increíble. Paraguay lograba en 1979 el segundo título de la Copa América. Bienvenidos a este viaje a Fútbol con Historia, acompañando la historia de lo que fue ese año 1979 y la obtención del título de la Copa América de nuestra querida albirroja. El año 1979 fue excepcional para el fútbol paraguayo. En el mes de junio, Olimpia se consagró campeón de la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia, al superar nada menos que a Boca Juniors y en el mismísimo estadio La Bombonera, y culminaría el año con la magnífica consagración por segunda vez en su historia del seleccionado mayor en la Copa América, también en Buenos Aires. Realmente se formó, yo me acuerdo, en el estadio, una reunión con el doctor Leo. Y se formó el grupo, el primer grupo, porque le llamo primer grupo porque en ese año Olimpia competía en la Libertadores, estaba jugando muchas cosas y se iban formando los equipos. Tal es que llegamos al primer partido, jugamos contra Ecuador. Después el siguiente ya se formó otro equipo totalmente y así fue sucesivamente, ¿verdad? A medida que los jugadores del Olimpia no podían competir, tenían su compromiso a nivel del club también ellos, y también estaba inclusive la selección de la juvenil del 79 que estaba compitiendo en Japón. Sí, por el camino se iba uniendo de acuerdo al calendario, que si no le tocaba, ellos compartían con nosotros, ¿verdad? Y si no, teníamos que estar armando un nuevo equipo, el caso de la clasificación que se obtuvo en Uruguay, por ejemplo, fue un equipo totalmente armado ya sobre la semana nomás ya. Y ese equipo trajo del centenario la clasificación, que fue muy importante, uno de los más importantes, porque vos sabés más que nadie que en el Uruguay es muy difícil. Para comenzar, la empresa se nombró como nuevo estratega a Ranulfo Miranda, quien fue presentado a fines de junio, realizándose una nueva convocatoria de jugadores tras los nombramientos de Magín Gómez primeramente, sustituido por Salvador Breglia, quien luego tomó las riendas de la selección juvenil. El debut fue el 29 de agosto ante Ecuador, en la altura quiteña, y se aprovechó el envión que traía Olimpia luego de adjudicarse la Libertadores, y el onceno fue conformado nada menos que con 8 jugadores franjeados. Fue triunfo por 2-1, con tantos de Alicio Solalinde de tiro libre y de Hugo Talavera. El juego de ese entonces era 4-3-3. 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 delanteros. Yo era el que bajaba a ayudar, a colaborar como cuarto mediocampista por izquierda. Cuando nos atacaban por izquierda, yo bajaba un poquito. Y después no éramos solamente 3 delanteros. Los mediocampistas llegaban, talento como Luisito Torres. Y los laterales, Solalinde, Juan Espínola, que eran un delantero más cuando cada vez que jugaban uno de los dos, eran rapidísimos. De los dos lados, de los dos laterales, teníamos gente que se proyectaba. Juan Espino era un win más, y Solalinde lo mismo. Así que éramos un equipo completito. La revancha ante los ecuatorianos y los 2 partidos ante los uruguayos para completar el grupo clasificatorio se tuvo que jugar sin los jugadores de Canos, que andaban muy ocupados con los compromisos oficiales contraídos,
como el viaje a México para jugar ante el América por la Copa Interamericana, partido que fue anulado luego, y su cotejo en Suecia ante el Malmö en la ida por la Copa Intercontinental. En Asunción, la albirroja venció 2-0 a Ecuador y empató sorpresivamente frente a Uruguay 0-0, y se complicaba la clasificación. El miércoles 26 de septiembre, Paraguay consiguió un heroico empate de 2-2 ante la selección charrúa, que le sirvió para acceder en la etapa semifinal de la competencia. El gol de la clasificación fue obra de Eugenio Morel sobre los 44 minutos del segundo tiempo, tras dura batalla en el Centenario. Nosotros creíamos en nuestra capacidad, creíamos en el grupo que teníamos, había grandes jugadores. No solamente en ese primer grupo, ¿verdad? En ese segundo grupo que se armaron de la gente de Libertad, de River, de otro equipo, ¿verdad? Se fueron también haciendo un gran equipo y creyendo en la capacidad, ¿verdad? ¿Qué tuvo que ver en este caso Ranulfo Miranda como técnico? No, un señor que se adaptó al grupo, que dio mucha concesión, mucha facilidad para manejar ese grupo. Es de grandes jugadores. Es de grandes jugadores. ¿Y el sistema táctico utilizado cuál era? Y era el clásico, prácticamente lo que se decía antes, el 4-3-3. Pero siempre ya en esa época, ¿verdad? Ya los extremos bajaban un poquito a colaborar con la gente del medio, donde de ahí arrancaban, ¿verdad? Nos tocó el primer partido jugar en Ecuador, donde se le ganó a Ecuador ahí. Después la revancha, a la semana siguiente la revancha en Paraguay, donde le volvimos a ganar a Ecuador. Y después nos tocó Uruguay. Uruguay primero jugamos acá, en Asunción, en el estadio, donde empatamos 0-0 ese partido. Después la revancha, nos fuimos al Centenario, Uruguay, y donde empatamos 2-2. Y le eliminamos por los goles de visitantes, se le eliminó Uruguay, donde yo hice los dos goles ahí, en Uruguay. Contra Ecuador hice uno acá. Y la verdad que fue lo máximo en mi carrera deportiva. Jugué en muchos clubes, en varios países. Empecé en la Argentina, jugué en Racing, San Lorenzo de Almagro, Argentino Junior con Maradona. Un año jugamos junto con el Diego. Estuve en Bolivia, estuve en Chile, acá en Libertad, en Cerro, Nacional un poquito, jugué también antes de irme a Chile. Y todos los clubes fue buenos recuerdos, buenas cosas, muy lindo. Jugar con Maradona era algo extraordinario, pero lo de la selección y vestir la camiseta es para mí lo más importante, lo más lindo que puede pasar a un jugador de fútbol. Paraguay llegaba a las semifinales de la Copa América de 1979. Enfrentábamos a la poderosa selección brasileña de fútbol. Hubo hasta un inconveniente con el tema de los premios en la selección paraguaya de fútbol, porque era impensada la situación de dejar a la selección de Brasil fuera de esa Copa América. Y llegó el gran momento. Morel había anotado un verdadero golazo. Eugenio Morel, el padre de Claudio Morel Rodríguez, que tiempo después se iba a convertir en el lateral izquierdo de la selección paraguaya de fútbol. Morel anotaría un golazo acá en Paraguay. Fuimos a la revancha y apareció la gran estirpe de Julio César Romero. Paraguay daba el batacazo, daba el gran golpe de esa Copa América 1979, dejando fuera nada más y nada menos que a Brasil e instalándose en la gran final de esa Copa América de 1979.
En los otros dos grupos clasificaron Chile y Brasil y en la etapa semifinal se sumó Perú, el último campeón de la edición de 1975. En la etapa prefinal a Paraguay le tocó el rival indeseado por todos, Brasil, y la otra llave estuvo conformada por peruanos y chilenos. En aquel entonces, eliminar a Brasil era casi impensado. El miércoles 24 de octubre, en un estadio repleto, el seleccionado paraguayo consiguió un triunfo memorable de 2-1, con tantos de Hugo Talavera y otro de Eugenio Morel, este de antología tras espectacular chilena. Un partido épico, extraordinario, espectacular, donde jugamos, pero muy bien jugó esa selección. Tenemos que haberle ganado a Brasil, pero por más diferencia. Por 3-4 goles de diferencia teníamos que haberle ganado ese partido, erramos muchos goles. Y terminamos ganando 2-1, pero le ganamos en un partidazo que hicimos con los muchachos. Eso salió en el momento, hermano. La jugada es por derecha, con un lateral, ahí con Juan Espínola y Sassi, que estaba por ahí, una pelota que se pica, se va arriba, saltan a cabecear ahí, y se queda la pelota botando ahí y Sassi le pega de primera al centro con la pierna izquierda. Y yo entro en diagonal entre los dos centrales, Amaral y Tonino. Amaral y Tonino, yo pico en diagonal como wing, yo era en esa época los tres delanteros, 7-7, 9-9 y 11-11. Pico en diagonal así, buscando el centro de Sassi, donde yo salto, me anticipo a los dos centrales y salto, pero para bajar la pelota con el pecho, bajar la pelota acá, bueno, pero así bajar, me quedaba frente al arco solo. Era colocar nomás, pero la pelota venía con efecto y un poco fuerte, me pega en el pecho y en vez de bajar, se eleva la pelota. Y ahí, en ese segundo que tenemos esa intuición, ese segundo todo ahí, giré y le pegué, pero la agarré muy bien con el empeine de lleno y salió recto esa pelota, en la cual pegó en el travesaño y León se tiró, no, ya no alcanzó más. Después vino ya, cuando ya era, yo ya iba gritando ya cuando Talavera vino y empujó otra vez de cabeza. Yo cuando me caí en el suelo ya me levanté a salir a gritar hasta el córner. Del córner me di la vuelta cuando era la platea baja, ahí estaba lleno el estadio, llenísimo estaba ahí. Yo ya salí gritando, luego cuando después Talavera entró ya a empujar de cabeza. Lançamento perigoso, olha o domínio de bicicleta. El problema económico aparece en la semifinal. Antes del partido con Brasil. No problema, porque lo que nosotros habíamos planteado se cumplió. O sea, lo que se prometió. Ahora lo que no sabíamos, si creían de que íbamos a pasar Brasil, ¿verdad? Al pasar Brasil hubo el problema, porque automáticamente nosotros pedíamos un poco más, ¿verdad? Como corresponde. Y ahí fue la traba principal. El partido de revancha fue jugado una semana después en el Maracaná. La albirroja consiguió, como en Montevideo, otro sensacional empate 2-2 con tantos de Milciades Morel y Romerito, que le sirvió para arribar a la final del torneo. Yo creo que la Copa América fue el salto definitivo, el partido contra Brasil en Maracaná, lo que me llevó hacia arriba. Fundamental, yo siempre digo eso y comento, de que ese empate a Brasil de 2-2 y el gol que hice en el segundo tiempo, pues Milciades Morel hizo en el primer tiempo, le empatamos a Brasil, le eliminamos a un monstruo, porque Brasil tenía jugadores de muy alta jerarquía, que fue la base del 82 de ellos. Y yo creo que ahí, ese fue el inicio de todo. Y ese gol que le hice a Brasil en el 79, ese fue el que me llevó hacia arriba. No creían que podíamos pasar, porque jugábamos en el Maracaná y se veía difícil. Se veía difícil por,
donde por ese equipo de Brasil que era extraordinario, ¿no? Era, para ellos a lo mejor era imposible, pero para nosotros, nosotros creíamos en nuestra capacidad, creíamos en el grupo y obtuvimos la clasificación. Era un hervidero, desde que llegamos había un trabajo, se tuvo que sacar toda la tele de la habitación porque por segundo estaban pasando, creo que hubo una goleada de un amistoso de Paraguay de 6-1, algo por el estilo. Y ese pasaban, cada minuto estaban pasando, entonces se tuvo que sacar toda la televisión de la habitación para no perturbarlo. Melhor para Sosa. Isso. E Sassi. Levando Tita. Romerito. Boa abertura, Eugênio Morel. Toquinho na dividida. Olha o Amaral. Gol do Paraguai. Melciades Morel. Completando, empatando no Maracanã. Um tiro indefensável. Depois de uma jogada pela ponta esquerda, quando o Romerito arrumou toda a situação. Eugênio Morel. Doutor Marco Antônio. Falcão. Espínola. Marco Antônio ficou leão e o gol do Paraguai. O gol do Paraguai, mas com que facilidade na penetração. Marco Antônio ficou na pinta e a bola rolada para o canto direito de Leão, empatando o Paraguai aos 23 minutos do segundo tempo. Gol de Romerito. Gol de Romerito. En la otra llave, Chile despachó a Perú y la final se jugaría entre paraguayos y chilenos. En la final de ida, los nacionales vencieron por 3-0 el 28 de noviembre en el Defensores del Chaco, con dos anotaciones de Julio César Romero y otro del tanque Morel, y en la vuelta venció Chile 1-0 y hubo que recurrir a la finalísima. Antes del duelo de desempate hubo un planteamiento económico por parte del plantel. Para poder destrabar la crisis, los jugadores decidieron jugar gratis. Al final, nosotros en la declaración previa a la final con Chile, por la afición deportiva del país íbamos a jugar gratis. Pero al final, cuando se ganó el título, tuvieron que abonar lo que nosotros pedíamos. En cancha de Vélez, un partido, yo no jugué ese partido porque me echaron en Chile. En Chile me expulsaron en el primer tiempo y no pude jugar la final, pero estuve ahí. Y un partidazo de los muchachos, el Gato atajó toda la que iban ahí y se jugó muy bien, Chile buen equipo también. Terminamos empatando y saliendo campeón por la diferencia de gol. En el tercer partido sí ya hubo la diferencia de 3-1 que le ganamos acá y el 1-0 allá. Ya contó la diferencia del gol. Así, el miércoles 11 de diciembre de 1979 quedó grabado para siempre en los anales del fútbol paraguayo. Esa noche, en cancha de Vélez Sarsfield argentino, la selección paraguaya conseguía para el balompié nacional el segundo título sudamericano, luego de aquel logrado en Lima en el 53 al empatar sin goles ante los trasandinos. Aparece el pato Yáñez, se la juega Fernández. De carga profunda de Chile. Torres. Romero, la maniobra. Frente a Valenzuela. Romero. Hay pase favorable. Otro centro. Arriba Yáñez. Pareciera que lo escupió, lo agrede y no interviene Coelho. Va furioso contra arriba
conseguir el campeonato de América con Olimpia fue una inyección anímica no solamente para nosotros, sino para todos los jugadores paraguayos, ¿verdad? Porque en la selección se acoplaron muchos jugadores de otro equipo y no desentonaban. Tal así de que hubo partidos que nosotros no pudimos integrar la selección porque teníamos compromisos internacionales. Por ejemplo, cuando fuimos a Malmo para jugar la Intercontinental, no estuvimos ninguno en la Olimpia y sin embargo ellos hicieron un partidazo en Uruguay. También ellos tuvieron carácter, ¿verdad? Y no sé, eso no puedo pecar de vanidoso, pero si nosotros le hemos transmitido también esa confianza, espíritu ganador, como fue el primer partido que hicimos en Guayaquil, que fue lo más importante, creo yo, de que fue la primera y única victoria de Paraguay a nivel de selección en Quito. En aquel partido que ganamos 2-1 y arrancamos con el pie derecho. Después de eso ya hubo cambio en el equipo por los compromisos que nosotros teníamos, ¿verdad? Pero en aquel equipo que jugó en Quito, tuvimos 9 del Olimpia, más algunos que estaban en la banca. Yo creo que Roberto Fernández y Torales fueron los que se me echó en aquel, para ese partido, a los jugadores del Olimpia para ese partido. El plantel del campeón estaba compuesto por los arqueros Roberto Fernández y Alcides Báez. Los defensores, Alicio Solalinde, Juan Espínola, Roberto Paredes, Flaminio Sosa, Juan Bautista Torales, Cristín Sibils, Alejandro Arce, Jerónimo Ovelar, Juan Manuel Villalba. Los mediocampistas, Aldo Florentín, Carlos Quise, Hugo Talavera, Julio César Romero, Arecio Colmán, Osvaldo Aquino, Juvencio Osorio, Luis Torres, Tito Prisciliano Vera, Mariano Pessoa. Y los delanteros, Evaristo Isasi, Milciades Morel, Eugenio Morel, Roberto Cabañas, Pedro Nelson Fleitas, Enrique Villalba, Adalberto Escobar, Arsenio Mesa, Juan Ramón Sandoval, Isabelino Acosta y Amado Pérez. El técnico fue Ranulfo Miranda. El presidente de la Liga Paraguaya de Fútbol era el doctor Nicolás Leos.